noches, bienvenidos irreverentes aquí en Avio Yala Televisión. Empezamos la semana con su audiencia. Mauricio Zárate, muy buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, buen inicio de semana. Otra vez con dos contertulias, con el caballero de la extrema izquierda. Y hola a todos los televidentes de Avio Yala. Canela Crespo, muy buenas noches. Buenas noches, Andrés, Lata, Mauricio, Alem, qué gusto estar aquí esta semanita más. Alen Quisbert, muy buenas noches, te extrañamos el viernes, ¿cómo estás? Perdón por la chechada del viernes, me ha hecho imposible venir. Caballero, señor, señorita, Canela, mucho gusto de nuevo y por supuesto a todos ustedes, gracias por seguir en Avio Yala, buenas noches. Y Natalia Linares, muy buenas noches. Buenas noches, Andrés, Cane, muchachos, a toda la audiencia de Avio Yala, que tengan un gran inicio de semana. La noche de hoy vamos a hablar de un tema bastante duro que tomó vuelo en esta semana en el ámbito internacional, pero que consideramos no recibió la suficiente atención que se debería en todo lo que fueron las discusiones internacionales y en particular relacionado a la difícil realidad que todavía viven algunos pueblos indígenas de América Latina. En este caso estamos hablando del pueblo Yanomami, que es un pueblo amazónico que vive en distintos países del norte de Sudamérica, Venezuela, Brasil, parte del Perú, y que, bueno, son grupos que todavía viven en reservas debido a que han decidido mantener sus tradiciones culturales y sus modos de vivencia casi conservados desde hace muchos siglos atrás, pero que en estos días salió, bueno, en realidad en el mes empezó a salir una serie de denuncias de que el año pasado, el 2022, cerca de 100 niños Yanomamis habrían muerto en el norte de Brasil, en el estado de Roraima, debido a desnutrición, contaminación de mercurio, malaria, anemia, entre otras enfermedades curables. Y esto se debería a que en la gestión de Jair Bolsonaro, el expresidente de Brasil, el garimpo, que es la explotación ilegal de oro, habría crecido de forma alarmante y que se contabiliza que en los años de Bolsonaro habrían muerto más de 500 niños por esta situación y que de 8 de cada 10 Yanomamis habrían sufrido malaria y este tipo de enfermedades, además de contaminaciones muy fuertes por mercurio. Y que, bueno, la situación del hambre es muy fuerte debido a que tanto la contaminación que daña los ríos evita de que puedan hacer la pesca, como la más de 20.000 de gente, de esas personas, de esos garimperos que explotan oro, también genera una presión ambiental muy fuerte, evitando pues que los Yanomamis puedan alimentarse, cazar, recolectar sus alimentos como tradicionalmente lo han hecho. Frente a esta situación, el ministro de Justicia de Brasil ha hablado de que habrían fuertes indicios de que estaríamos frente a una especie de genocidio del pueblo Yanomami, y el presidente Luiz Inácio Lula da Silva ha decretado estado de emergencia en el estado de Roraima, por lo cual hay una serie de operativos aéreos para sacar a la gente que está en esa situación expuesta a estos garimperos que además están fuertemente armados con armas letales, queman los pueblos Yanomamis, violan niñas, violan mujeres, situaciones. Entonces es un operativo militar para sacar a la gente, tratarlos y de ahí ver qué soluciones se puede llevar a cabo. Es sin duda alguna muy dramático y vale la pena prestar atención y evidenciar pues que estas realidades todavía suceden lamentablemente en contra de los pueblos originarios de América Latina. Por otro lado, también actualizaremos lo que está pasando en el Perú. El Congreso, que rechazaba por mayoría adelantar las elecciones a diciembre, ahora se volteó la tortilla. Ya más de 65 votos están a favor de aprobar las elecciones. Todavía en este año todavía no es suficiente, pero parece que por lo menos la presidenta está decidida a que suceda. Incluso ha dicho que se puede abrir una especie de constituyente dentro de la Asamblea Legislativa después de que se lleven a cabo elecciones. ¿Es lo que quiere el pueblo peruano? ¿No es? Pues eso estaremos discutiendo. Vamos adelante con nuestra primera nota y empezamos con la discusión. Si no fuera por el transporte aéreo, todas estas personas no tendrían posibilidad de recibir atención sanitaria. Son el pueblo indígena Yanomami y viven en una zona del tamaño de Portugal, totalmente aislados. Unos 30.000 Yanomamis viven en el mayor territorio indígena de Brasil, donde la grave desnutrición y las enfermedades, sobre todo la malaria, están diezmando su población en la selva amazónica.
Las 40 pistas de aterrizaje que permanecen activas en la zona son su única vía de escape. Las evacuaciones médicas y el transporte de suministros corren a cargo de una empresa de aerotaxis de Boavista. Fausto Santos, director de operaciones de Boare Air Taxi, asegura que casi toda la tierra indígena necesita transporte aéreo para evacuar a los enfermos y traer suministros. El transporte aéreo es esencial para mantener la vida de los indígenas de la región. La explotación minera de la zona, ocupando tierras fértiles, envenenando los ríos y destruyendo las fuentes de agua, ha deteriorado durante años la salud de la población indígena, al tiempo que han empeorado los servicios sanitarios. Los 20.000 mineros que ocupan el territorio han tomado el control de algunas instalaciones sanitarias y pistas de aterrizaje para su propio uso. Las consecuencias son casos de malaria crecientes y afecciones curables como la gripe, la anemia o la diarrea convertidas en mortales. Durante el mandato de Jair Bolsonaro, al menos 570 niños Yanomami murieron por enfermedades no tratadas. Para recordar un poco, Jair Bolsonaro fue muy abierto en aprobar la deforestación del Amazonas y en extender la, en aprobar pues estos grupos de mineros, entre comillas, los garimperos, porque son grupos paramilitares también, en cierta forma, no solamente son mineros, en extenderse. Justamente Roraima, este estado, es el estado más fuerte del voto electoral de Bolsonaro, lo cual no es una mera coincidencia y es donde más ha afectado a la población Yanomami. Pero a ver, Canela Crespo, ¿cuál es tu impresión pues de esta situación? A ver, hay que ser muy claros en esto. Esto no es, lo que está sucediendo no es el resultado de negligencia ni de incompetencia, que de por sí ya sería grave, sino de un proceso deliberado y metódicamente planificado como política de Estado del gobierno de Jair Bolsonaro, ¿no? De hecho, además de todo lo que tú decías, ha habido una serie de hitos, como el asesinato de un montón de activistas que ya hacían denuncias, entre los que destacan nombres del periodista Bruno Pereira o Don Phillips, que hacían reportajes sobre el tema, hacían denuncias sobre el tema y fueron eliminados, asesinados. U otros hitos, como que en mayo del 2022 había un grupo de parlamentarios que querían asistir al territorio a solicitud de las denuncias, después respondiendo a las denuncias que habían de lugar, y el ejército da la negativa, pero al mismo tiempo que da la negativa diciendo que no se puede acceder al lugar más que por vía aérea, usan helicópteros del ejército para llevar, por ejemplo, una revista Playboy al comandante de encargado del lugar, ¿no? Al militar encargado del lugar. Entonces, hay una serie de contradicciones que demuestran la magnitud de lo perverso que hay detrás de esto, ¿no? Creo que ahora lo que hay que concentrarse en, primero, una consolidación de la justicia post-bolsonarista, ¿no? O sea, los agentes bolsonaristas deben ser juzgados en este caso por crímenes de lesa humanidad. Estamos hablando de un genocidio que ha sucedido ahí. Y al mismo tiempo tiene que haber una cuestión de reparación y restauración de derechos, ¿no? Y sobre este punto yo quiero hacer énfasis en uno que me pareció sumamente interesante, y es que la justicia brasileña, en este caso, ha aprobado ya la recontratación de brigadas de médicos cubanos o de médicos que han estudiado en Cuba. Es algo muy similar a lo que nos ha pasado aquí el 2020, ¿no? Ha habido toda una expulsión de médicos cubanos, de las brigadas de médicos cubanos o médicos que habían estudiado en Cuba, diciendo, no, ellos no son capaces, no deberían, no son técnicos, no son médicos, no sé qué. Cuando vemos que son estas brigadas las que no solamente prestan un servicio profesional de médicos, sino también una labor social, ¿no? Detrás de la atención, no solamente como asistencia al lugar, sino también realmente una cuestión de comunidad a través de su profesión. Entonces, creo que hay que concentrarse en esos dos ejes, ¿no? Ha habido una injusticia, ha habido un genocidio, tiene que haber reparación de los derechos y restauración de los derechos. Alem, ¿tú cómo ves? Mira, algunas cositas bien interesantes que me parecen. O sea, como siempre, y tengo muy poco conocimiento del contexto internacional, excepto por lo que vemos en las noticias, pero me parece interesante ver algunas bases. En Bolivia, cada año se deforestan 200.000 hectáreas, 200.000 hectáreas. Gran parte de la propiedad minera se hace compra directa hacia los campesinos o indígenas, como lo queramos llamar, y se lo apropian. Eso es ilegal porque son parques nacionales, tanto en Brasil como en Bolivia. También está el crecimiento de la minería a grandes escalas, la contaminación del agua y, por supuesto, la minería contamina a través del mercurio. Esto genera grandes problemas en Bolivia, ¿verdad? A
Ahora, comparemos con la realidad brasilera. ¿No es lo mismo? ¡Maldito Bolsonaro! ¡Claro que es maldito Bolsonaro! ¿Pero qué está haciendo el movimiento al socialismo hoy por hoy en Bolivia? ¿No es lo mismo? Y eso preocupa, realmente. Inclusive, se habla de desnutrición, se habla por el tema del mercurio, se habla que ya no hay pesca. ¿No es lo mismo que está pasando de Apolo hacia arriba? ¿No es lo mismo? Entonces, ¿con qué moral podemos decir, oh, maldito Bolsonaro, oh, malditos derechistas, cuando las izquierdas progresistas están haciendo exactamente lo mismo? Y lo peor de todo, lo que ya habíamos debatido con varias, creo que un año incluso desde la primera siglo con Andrés, es el tema de qué pasa con los indígenas de tierras bajas. Bolivia, Chiquitanía y Amazonía son dueños de sus tierras, tienen la capacidad empresarial de empezar a jugar con su propiedad. Por supuesto que no, viven en reservas, llamados parques nacionales. Lo mismo que hemos visto en muchas películas norteamericanas, los indígenas, los nativos americanos, en reservas. Aquí es lo mismo, solo que les hemos puesto un bonito nombre, que se llama parques nacionales, pierden absolutamente todo. Cuando se tocó el tema del Timnis, se dijo que hay un gran miedo de que las empresas que van a hacer la carretera se dediquen al turismo sexual, a la explotación comercial sexual, explotación indígena y otros elementos. ¿Qué está pasando hoy por hoy con la minería o con la explotación del oro del norte de La Paz? ¿Por qué el gobierno no saca fotografías a las denuncias ya expuestas? No solo en el contexto internacional, sino en el contexto internacional. ¿Por qué el gobierno no hace investigaciones? ¿Por qué el gobierno no va en comitivas y dice si hay o no hay, pero que lo demuestre? Sí, claro, tenemos la moral para decir maldito Bolsonaro y no vemos la casa. Y eso me parece hipócrita y me parece preocupante. Natalia. Hay que entender que lo que le está pasando al pueblo Yanomami es un tema sistemático, no viene de muchísimos años, ¿no? O sea, en los 40, los 70 se intentó ingresar, es más, ingresaron al territorio y fueron arrinconando a la población poco a poco, es algo que se suele hacer, o sea, lo vimos, bueno, lo vemos en el Brasil, lo vimos en Chile con el arrinconamiento a los mapuches, lo vemos también en la Argentina, hacia el norte, entonces es algo que es por ganar territorio, ¿no? Porque justamente son tierras en las que se puede explotar, son zonas mineras, pueden ser zonas ganaderas en algún momento. Entonces, algo que ha intentado hacer esta comunidad, porque además tiene una fuerte sensación de organización, es que han intentado poner ciertos candados, ¿no? Por ejemplo, declararse como reserva, para que no ingresen más los explotadores del oro, ¿no? Pero ¿qué es lo que ha pasado en los últimos años? Es justamente esa raíz desde el 2019 que todos los años en el Congreso se intentaba debatir el tema de la minería, de volver esta zona una zona minera de explotación. Entonces, y incluso hay declaraciones de Bolsonaro que agarran y dicen qué macana que este año no puede hacer, al año siguiente será. O sea, era insistencia, era una política de Estado, como muy bien lo dice Canel en su primera intervención. Entonces, hay algo, pues claro, o sea, no les interesan los pueblos indígenas, no les interesa lo que pueda suceder siempre, más y cuando siempre llenen sus bolsillos con el tema del oro. O sea, el tema del es preocupante, ¿no? Y por eso hoy vemos esta crisis sanitaria. Vemos, o sea, han arrinconado a tal punto a la población que ya no pueden acceder a alimentos, ya no pueden acceder a medicinas. Las vías aéreas son las únicas y ingresar a una vía aérea es completamente complicada, ¿no? Entonces, es un tema que hay que empezar a debatirlo porque además, incluso cuando hablábamos de la CELAC, veíamos que hay un tema de preocupación por el tema de medio ambiente de los pueblos indígenas, ¿no? O sea, toda la región se ve afectada por esto. No es solamente un grupo que está siendo arrinconado, sino que estamos viendo que es un grupo que está siendo arrinconado por una élite que está tratando de hacerse con los recursos naturales, que al final termina afectando a toda la región, ¿no? Va a afectar a Venezuela, afecta a Colombia, al Perú, a nosotros nos va a afectar porque también gran parte de nuestro territorio del norte está inundado por el Amazonas. Entonces, este es un tema, pero seguramente que se está denunciando y se ha hecho visible a raíz de la visita de Lula en esta zona la semana pasada. Entonces, nada raro que esto esté sucediendo en todo el borde amazónico. Y eso me parece muy preocupante de los casos no denunciados que tengamos, ¿no? Mauricio. Sí. Qué interesante. Estamos irreverentes este lunes. A ver, yo creo que es un pueblo que está sumamente afectado. Es una comunidad que está sumamente afectada. Porque por un lado tienen al bolsonarismo, pero no es que el sector solamente esté en Brasil, sino también en Venezuela. Y la cantidad de violaciones de derechos humanos denunciados por esta comunidad indígena respecto al gobierno de Venezuela también es gigante, ¿no?
más de cuatro, lo voy a decir mal gentilicio, perdón, yanomanis, asesinados por militares venezolanos, un montón de perseguidos por el gobierno venezolano que son indígenas, que buscan la protección de los yanomanis. Y por el otro lado que tenemos a un Bolsonaro, a un gobierno de Bolsonaro que básicamente pactó con los mineros, pactó con minerías, no con los mineros, con minerías, y les dijo, exploten lo que quieran. Carta blanca, yo me voy. Yo vivo en otra parte. Entonces es muy grave, ¿no? Tenemos denuncias de Human Rights Watch, tenemos denuncias de la CIJ, que no es la Corte Internacional de Justicia, tenemos denuncias de otra que no voy a decir porque no les va a gustar. Pero, bueno, lo voy a decir después, pero no les va a gustar mucho, donde literalmente muestran de manera un tanto demagógica, pero que tiene que ser así, a niños diciendo, yo no quiero desaparecer. Y el problema es que si yo no me voy de Venezuela, muero. Y si me voy de Venezuela, muero. Entonces, es una crisis humanitaria muy fuerte. Y quería hablar algo de lo que dijo el Alem, creo que me lo voy a guardar, pero antes de todo... quiero decir, crisis humanitaria es un concepto en construcción, como la plurinacionalidad, pero un poquito más aterrizado en derecho internacional. Y una crisis humanitaria parte cuando un Estado, bueno, cuando hay un evento catastrófico, un evento de puede ser un conflicto armado interno, puede ser una crisis natural, un desastre natural, etcétera, pero se da una crisis humanitaria cuando los estados no tienen la capacidad de solucionar ese problema. Por lo tanto, necesitan que otros estados, que organismos internacionales, que las Naciones Unidas, estén ahí para solucionar esta crisis. En la medida en la que estamos hablando justamente de casos de desnutrición, prácticamente han envenenado niños. Y lo peor, insisto, es que no solamente es culpa de un gobierno, sino que también tenemos otro régimen que también es, obviamente, mucho menos, pero tiene cierto tipo de responsabilidad. Estamos hablando de una crisis humanitaria literalmente del continente, no solo de un país, no solo de otro país, sino del continente. No nos importan los indígenas del oriente de La Paz, del norte de La Paz, no nos importan los indígenas de... Y es terrible, no parece el siglo XXI. Canela. Sí, yo, a ver, primero... Creo que hay que quedar claro que la respuesta del gobierno de Lula es muy diferente a la respuesta del gobierno de Bolsonaro sobre este tema, ¿no? O sea, las denuncias que ha habido en los últimos años no solamente no han sido atendidas, sino que han sido ignoradas durante el gobierno de Bolsonaro y además contrariadas prácticamente, ¿no? Tanto es así que el 2019, cuando Sergio Moro era ministro de Justicia, cuando recibe la denuncia de una entidad que veía el tema, que es la FUNAI, recibe la denuncia y lo primero que hace es destituir a la directora del FUNAI antes que resolver el tema. O sea, sí hay una cuestión de premeditación, de primero de conciencia del problema, de premeditación y de que, bueno, no vamos a hacer nada. Sí es diferente cómo trata el mismo tema el gobierno de Bolsonaro durante años que el gobierno de Lula da Silva en menos de un mes. O sea, eso tiene que quedar muy claro. Ahora bien, yo creo que sí es verdad que no solamente hay que reconocer, sino interpelar al gobierno boliviano en que no es suficiente pues que tengamos una constitución política del Estado que sea vanguardista en cuanto al reconocimiento de derechos de naciones y pueblos indígenas, de la autodeterminación de los pueblos, de la consulta previa. No es suficiente que exista la constitución y que sí es importante, pero necesitamos justamente su implementación. Y ahí estoy de acuerdo. Realmente lo que sucede en el norte de La Paz con la minería ilegal, problemas de trata y tráfico, la contaminación de los ríos. O sea, hay un problema que tiene que ser resuelto hoy también y tiene que haber una reacción del gobierno boliviano. Y en eso, nada de hipocresía de frente. Eso es completamente real. Necesitamos que haya algo antes de que suceda algo como lo que está sucediendo en Brasil, además. Para ir con vos, Alem, nuevamente... Es cierto lo que se dice, como aquí dice Canel, y como han coincidido, también hay negligencias en el trato de esta problemática en el gobierno boliviano. No conocía de las denuncias en Venezuela, pero seguramente también deben ser ciertas, como menciona Mauricio. Pero siento que igual hay algo de específico en lo que está pasando ahorita en el gobierno de Bolsonaro. O sea, creo que las dimensiones son así abrumadoras, ¿no? Estamos hablando de que casi todos los yanomis, todos de la mayor reserva indígena de Brasil, han sufrido contaminación, ¿no? Y estamos hablando de más de 100 niños muertos año a año por hambre, contaminación, enfermedades curables.
y que los índices de desnutrición ya están rozando los de África, sectores de la África subsahariana. Me refiero, esto supone también juicios, ¿no? O sea, yo creo que por eso Bolsonaro incluso sacó en su Twitter que su gobierno supuestamente fue el que más se preocupó por los pueblos indígenas, ¿no? Lo cual yo creo que es un cinismo enorme por lo que está saliendo a la luz. Pero bueno, ahora voy contigo, Ale. Esa cuestión de dimensiones, no sé qué opinarás al respecto, si es que hay algo particular, como dijo Canela, algo intencional al respecto. Y por otro lado, les doy otro dato. Para evaluar la gestión de Lula da Silva. Lula da Silva hizo algo que creo que es algo novedoso en la gestión de sus problemas, en el que él por primera vez en la historia colocó a la jefa del FUNAI, que es la Fundación de Servicio a los Indígenas de Brasil, y al SUNAI, creo que es de la salud de los pueblos indígenas, a dos autoridades indígenas de estos pueblos, tanto Yanomamis como de otro pueblo, y ya ha creado un nuevo ministerio de pueblos indígenas, y quien es la ministra, Sonia Guarayara, es también miembro de uno de estos pueblos, que es los que ahorita están dando la prioridad en tratar este tema. No sé cómo ven esta política de Estado. Adelante, Len. Sí, mira, el señor Choquehuanca, David Choquehuanca, es vicepresidente y no lo he visto pronunciarse contra la minería, contra la tala de árboles, contra la violencia hacia los indígenas. No lo he visto. De nada sirve tener a un moreno en el poder si no va a hacer absolutamente nada por estos sectores. ¿Me dan cuenta? Aunque suene racista, es así. No sirve de nada. Tú podrás poner a un apellido nativo en cualquier cargo político, pero prima siempre el interés político de la macroeconomía que va a tener el país. Ese es el debate. Ese es el debate honesto. Y poner un sujeto con determinado nombre indígena, imagen indígena, es simplemente mofarse de la población y decir, ah, ya está, no moleste, tiene su indígena, que hagan él que haga algo por ustedes. Eso me parece hasta risible, señores. Lo hemos visto en diferentes gobiernos, Bolivia y en este caso también Brasil. Por favor, maduremos un poquito. Siguiente elemento. El problema siempre es el mismo, Andrés. El problema siempre es el mismo en función a que los indígenas realmente no nos interesa. No nos interesa el sector indígena. Inclusive, ¿vieron la forma en que yo hablé? O sea, los indígenas, yo no me identifico con los indígenas, son los otros, como diría desde la antropología, los pobrecitos que están sufriendo, los mendigos de la sociedad que están sufriendo, lo vemos desde aquí. Entonces, por consecuencia, el derecho social, el derecho individual, el derecho a la tecnología, el derecho de muchas cosas de la modernidad, es un privilegio de las ciudades, es un privilegio de las urbes. ¿Qué pasa con los sectores rurales? Por consecuencia, como no tienen derecho, lo que van a hacer es obviamente migrar. Y en el caso de que decidan no migrar, tienen solo un destino, fenecer. Por consecuencia, fenecer. Ahora, que digamos que vamos a mejorar las condiciones con el señor Lula da Silva. Él fue gobierno. ¿Qué hizo por ellos? ¿Qué hizo por ellos? No, hay que ver qué hizo por ellos. Esa es la gran pregunta. O sea, la minería en 5 años ha invadido todo. Ha crecido, ¿no? 900%. Te das cuenta. Pero no empezó hace 5 años. Ya hubo un proceso. Entonces, seamos maduros por ese lado. Algo decía muy interesante en el clip que habíamos, no sé si era un cargo político o algo, el señor que lo entrevistaron, y dijo, hay que sacarlos a todos. Que me parece interesante decir eso, porque seguramente ya se ha hecho una lectura, no sé si a nivel político, estructural o social simplemente, donde se dijo, la mejor forma de mejorar sus condiciones es removerlos. Y eso no beneficia a la empresa minera. Mire, están muriendo de hambre acá porque no hay condiciones, pero acá va a haber carreteras, los traemos aquí. Y aquí van a estar mejor. ¿No es lo mismo? ¿Se dan cuenta? Inclusive en el clip decía que hay centros de salud tomados por los mineros. ¿Qué pasa entonces, señor Lula da Silva? ¿Estando a rescatar 5 niños por día, en vez de intervenir de una vez esos centros de salud y atenderlos ahí mismo? ¿Se dan cuenta que hay una hipocresía en el accionar y en el discurso político? No, acá no se trata de decir, señores Lula da Silva, buena onda, señor Bolsonaro, mala onda, y el caballero Mauricio nos dijo, en Venezuela, el gobierno socialista igual está persiguiendo a los yanomanes. ¿Se dan cuenta? La solución es ser honestos y decir, muy bien, queremos el dinero de la minería. ¿Cuál es la solución concreta? Y seamos honestos. No digamos, uy, pobres indígenas, les salvaremos. Eso no sirve. Solo como aclaración, la gente que está siendo retirada de las reservas es gente que tiene que ser tratada inmediatamente en hospitales, ¿no? Pero no es que los están
migración. Trasladando una migración. Ahora se no, pero hay el disco, por lo menos en el clip. No, o sea, se dice que se los tiene que sacar para ser tratado. Es lo que está pasando estos 10 días que se ha declarado de emergencia nacional esta situación y después tienen que retornar. Y es verdad lo que dice Alem, ahí están hospitales tomados, pero es porque es gente altamente armada, ¿no? Cuando hay videos que muestran cómo ni siquiera los helicópteros del ejército pueden aterrizar porque los garimperos, mira, están fuertemente armados. Es otro nivel de delincuencia, ¿no? Pero bueno, Natalia. Hay que hablar sobre proporciones, lo que decías en un principio, ¿no? O sea, el momento en el que más se ha visto esta población afectada, y bueno, las poblaciones indígenas del Brasil afectadas, ha sido durante la época de las dictaduras en el Brasil, ¿no? O sea, se estima aproximadamente que el 20% de la población indígena ha sido diezmada. Y creo que en los 5 años de Bolsonaro hemos tenido igual proporciones muy parecidas en el tema, por ejemplo, de aumento de violaciones de derechos humanos, lo que decían hace un ratito, no aumento de las minerías en un 900%, o sea, es pues parte de una política de Estado, o sea, parte con una intencionalidad. La idea es sacar a la gente de sus territorios para que estos sean tomados por ganaderos, colonizadores, minería, etcétera. Entonces, obviamente la intencionalidad está ahí. Hay, o sea, no puedes decir todos son iguales porque todos son iguales y nadie hace nada. Hay cierto tipo de políticas al respecto, ¿no? Por ejemplo, algo que sí está haciendo, por ejemplo, Lula, que me parece muy interesante, es justamente desde la política formal poner a los indígenas en el poder y decirles, ustedes conocen el problema, ustedes denos las soluciones, ¿no? Justamente porque son ellos los que conocen el territorio, la lengua, las costumbres, la cultura, etcétera. Introducirlos dentro de la política formal, a mí me parece claro, pues, que es un paso, pues, fundamental. Porque, ¿cómo vas a entender el problema si eres ajeno al problema? Y aquí se están empapando de todo lo que viene a hacer con el tema de la movilización, la comida, etcétera, ¿no? Entonces, hay claro que las intenciones importan. Me parece muy importante hacer recalco en eso. Después, por ejemplo, en el tema de medio ambiente y de todo este discurso ecologista, también hay que tener, creo que, mucho cuidado, ¿no? Porque a veces incluso podemos llegar a tener estas tendencias en New Age, medio avatarianas, de no los toquen, exoticenlos, y que, no, más bien justamente ellos son los que están pidiendo cierto tipo de condiciones, como las postas médicas o las brigadas médicas, que es lo que se está dando. Entonces, es a raíz de este diálogo permanente, que es lo que obviamente han cortado algunos gobiernos. Eso creo que es importante tenerlo. Hay que tener cuidado de no caer en la exotización de lo indígena, que me parece que es muy peligroso porque obviamente lo que vas a tener es una invisibilización del sujeto y por lo tanto se permite más vulneración de derechos humanos, ¿no? Un poco de cuidado con eso, nada más. Allá, producción, si tenemos mensajes, por favor, los vamos buscando en lo que participa Mauricio. Dale, Mauricio. A ver, es que hay varias cosas que son bien preocupantes. Hoy día, Bolsonaro, yo creo que ibas a decir eso, amplió su tiempo de visa en Estados Unidos. No creo que sea por esto, pero no creo que no sea por esto. El tema de migración como derechos humanos es muy fuerte y es algo que no se toca en el continente como se debería, porque no es lo mismo migrar porque puedes y tienes una necesidad a migrar porque literalmente te están desplazando, te están forzando a irte, ¿no? Que son las migraciones ambientales, tienden a pasar eso. Y el problema de estas comunidades es que tienen usos y costumbres sumamente arraigados, obviamente hasta donde sé, ¿no? No es mi especialidad ni para nada, pero entonces es mucho más difícil y en realidad es mucho más violenta la migración de estas personas. Una profesora de Derechos Humanos que se dedicaba a migración nos daba un ejemplo muy claro. Es como trasladar a una persona del año 2000 al año 3500 o a una persona del año 3500 al año 2000. No se va a sentir, aunque tenga agua, no se va a sentir bien. Es una migración muy violenta y es algo que no se toca. El tema de derechos humanos yo creo que importa muy poco. Importa muy poco también en términos de la poca voluntad política que hay, ¿no? Discursivamente, en verdad, Marcos Orellana llegó como miembro de una de las rotarías del Alto Comisionado de las Naciones Unidas y dijo, en Bolivia están envenenando a niños, en Bolivia están torturando a gente, en Bolivia, esto ya era acusación, están prostituyendo a niñas en el norte de La Paz, porque obviamente eran las Naciones Unidas, no podía dar acusaciones muy fuertes. ¿Qué se está haciendo? Y poco tiempo después llegaron los mineros, bloquearon el teleférico y listo, ya no tienen impuestos, son ciudadanos de primera clase.
Y esa es una... Los cooperativistas, claro. Hay que ser claros con eso, igual. Sí, es una distinción sí, es cierto, política bien cierto, seria. Es cierto, ¿no? Los cooperativistas. Pero no es que los mineros ilegales del norte de La Paz no tienen beneficios. Porque han secuestrado personas, literalmente han secuestrado asambleístas de la oposición y con total impunidad. Las han secuestrado asambleístas de Bolivia, representantes de todos los bolivianos, y están libres. Solo para terminar, hay un bot en Twitter que lo recomiendo muchísimo que se llama Recuérdame En. Entonces pone Recuérdame En 10 horas para leer un artículo. A mí me gustaría poner un tweet que diga Recuérdame en un año para ver si es que han habido avances con esta comunidad, porque yo temo que sea como el caso de muchas cosas, que las tocamos, nos indignamos, es terrible, y listo, ya pasó el día siguiente. Al día siguiente vamos a hablar de que se suspendió el campeonato de fútbol. Uh-huh. Yo espero que no pase eso. Yo espero que está un... Adelante, Kiara. Sí. Canela, perdón. Segunda vez que me dijo Kiara aquí. Yo también la extraño. Sí me parece importante, una vez más, recalcar que la respuesta del gobierno de Lula sí es diferente a lo que ha pasado con Bolsonaro, ¿no? Y una cosa sobre lo que decía la Nata, ¿no? O sea, eso de la inserción de lo indígena en el poder formal. Yo tengo algún tipo de problema con eso, incluso con la Nata me voy a poner a debatir ahora. Cuando Evo Morales asume como presidente y un poco después, cuando se reestructura el gabinete de Evo Morales, una de las primeras acciones ha sido eliminar el Ministerio de Asuntos Indígenas, ¿no? Entonces, cuando en Brasil Lula posesiona a una tremenda compañera, ojo que es tremenda compañera, yo la conozco, como ministra de Pueblos Indígenas, ahí me hizo un poco de ruido, ¿no? Porque era un logro, en realidad, la eliminación del Ministerio de Asuntos Indígenas en cuanto se entendía que la participación indígena en el gobierno no era para tratar un tema burocrático de los indígenas, así como aparte, ¿no? Entonces, fue un logro porque se entendía que, claro, la participación de lo indígena iba a ser para hablar de economía, para hablar de política, para hablar de deportes, para hablar de absolutamente todo, ¿no? Y eso era un avance, y así es entendido. Es más, es el mismo debate que tenemos cuando hablamos del Ministerio de la Mujer, por ejemplo, ¿no? Justo. Ya lo he dicho aquí antes, el Mauricio lo sabe, pero claro, es el mismo debate que tenemos cuando Comunidad Ciudadana te dice, vamos a hacer un Ministerio de la Mujer. No, pues yo tengo un problema ahí otra vez, porque no me interesa como mujer estar ministerializada, digamos, ¿no? Quiero hablar de todo, ¿no? Como mujer también quiero hablar de todo. Entonces, por eso también me hace un poco de ruido el tema de que haya un espacio burocrático que se encargue específicamente de asuntos indígenas como si fuera algo ajeno al todo del Estado, ¿no? Entonces, no sé, solamente como observación. A mí me encantaría debatir eso, pero antes tenemos dos mensajes que los leemos en pantalla, por favor. La contaminación de las tierras de Yanomamis es preocupante, pero sin ir más lejos, en las faldas del Illimani, el centro minero de Bolsa Negra, utilizando mercurio y contaminan aguas de vertientes a solo 45 minutos de la ciudad de La Paz y todos callados nomás. Muchas gracias por su mensaje. Tenemos uno más. Buenas noches, irreverentes. Defendamos la riqueza aurífera. El oro debe ser declarado por ley recurso estratégico de Bolivia sin la intervención de los privados, etcétera, como lo hace Chile con el cobre. Le digo a Mauricio y Alem que no se dediquen a atacar a veces sin fundamentos a los gobiernos de Venezuela y de Bolivia. Atentamente, Efraín de La Paz. Muy buenas noches, Efraín. Muchas gracias por tu mensaje. Bien, vamos a dar una breve ronda para ir al corte, de ahí vamos a pasar a Perú. Ahí, debatiendo un poco con Canela, yo creo que hay una diferencia bien clara en que aquí los pueblos indígenas eran mayoría, hasta por lo menos el censo del 2002, y abarcan un territorio muy amplio, están en prácticamente todas las ciudades, ¿no? En el del 12 ya su minoría, ¿no? Supuestamente, veremos qué pasa al año en el censo. Sí, es alarma. Va a ver. En cambio, en Brasil estamos hablando de pueblos realmente minoritarios que tienen territorios reservados para ellos, lo cual aquí no tenemos reservas. Y son territorios que requieren ciertos derechos especiales, ¿no? De preservación. Por ejemplo, no puedes meter ciertas cosas en sus territorios. Entonces, yo ahí entiendo que justamente es una demanda de los pueblos de Brasil tener ese ministerio. Porque la realidad de sus pueblos indígenas es muy distinta a la boliviana, a la peruana, a la guatemalteca, a la mexicana, y que la población indígena es gobierno por ser una demografía tan amplia, ¿no? Pero bueno, ahí para entrar en la discusión, te doy la palabra y vamos. Está bien la aclaración, está súper bien. Pero igual me importa el tipo de tratamiento desde lo indígena, en realidad. Más que la caracterización del Estado y su proporción de población indígena, el tratamiento de lo indígena como algo excluido del resto, en realidad es eso lo que me hace ruido, ¿no? O sea, que es...
es algo que aquí ha sido una bandera y ha habido un cambio, ¿no? Y el hecho de que se haya eliminado el Ministerio de Asuntos Indígenas ha sido una victoria, ¿no? Entonces, por eso creo que cuando hablamos de Ministerio de la Mujer, Ministerios de la Juventud, que de hecho existen muchísimos en la región y demás, a mí todavía me causa, me hace mucho ruido, ¿no? Porque creo que no es el camino, sino más bien la transversalización de estos caracteres, digamos, estas características de los sujetos en todo el tratamiento del Estado como todo. Eso es. Perfecto. Mauricio. Ya, no me quiero meter el tema de la mujer. Como tú dices, yo creo que el problema de Brasil es un poco más grave de lo que parece y es un poco más grave de lo que nos suena, porque literalmente estamos hablando de una comunidad indígena que puede desaparecer. O sea, y eso ya es genocidio. Son miles, ¿no? Claro, no estamos hablando de una comunidad. Justo los, perdonen por la que voy a decir, los urus van a desaparecer porque son 40, dije urus por decir cualquier cosa. Acá son miles que hace 10 años o hace 20 años eran decenas de miles. O sea, en verdad ha sido sistemático. Yo estoy seguro que el mayor responsable es Bolsonaro, aunque no sea el único. Pero estoy totalmente de acuerdo también con Alem, o sea, no es un tema de que en 5 años ha pasado todo esto. Han estado invisibilizados, se quiera o no han estado invisibilizados. No se puede hacer de cuenta que justo ahora, es que antes no había. No es cierto, igual que el tema de la minería aquí en Bolivia. La cantidad de contrabando que se mueve de oro daría lo suficiente al Estado, pero al Estado no le preocupa eso, le preocupan los que tenemos que pagar impuestos hasta mañana, por si acaso. Que ganamos muy poco, no ganamos lo que ganan los mineros del oro, que exportan 4,000 millones de dólares al año, y no me acuerdo cuánto pagan, pero es un crimen, ¿no? Natalia. No estoy de acuerdo contigo, Canela. Está bien romper a veces. Está bien. Está sano. Porque, ¿qué es lo que sucede? Justamente tratando de entender un poco el tema de la política nacional brasilera, comparándolo un poco con la nuestra, ¿no? El tema de lo indígena en Brasil ha sido, la respuesta ha sido como que por parte del Estado muy fácil, ¿no? Es armas. Y han ido arrinconando constantemente a los pueblos indígenas. Algo que sucede en Bolivia es que por lo menos lo indígena ha disputado el poder constantemente, ¿no? Dentro de las esferas políticas formales, dentro de las esferas no tan tradicionales, pero es algo que se veía constantemente. Entonces, claro, había como que agendas muy armadas y muy transversales, desde lo económico, social, desde lo político, etcétera. En Brasil no hay ese debate justamente por el arrinconamiento que ha habido. Entonces, creo que en Brasil, específicamente en Brasil, e incluso si lo comparamos con otros países de la región, en el tema de la Argentina y el tema de Chile sucede algo bien parecido, ¿no? Con el arrinconamiento indígena hacia el sur en Chile, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Cuando estos pueblos dicen que necesitamos un ministerio indígena, necesitamos direcciones específicas de que hablen desde lo indígena, es el primer paso, ¿no? O sea, es algo que aquí no sucedió porque aquí estaban disputando desde siempre la política formal, ¿no? Entonces, creo que es un debate que eventualmente tiene que haber de lo indígena dentro de la estructura formal de manera transversal, pero todavía falta para llegar ahí. Ahorita lo primero es que se visibilicen, tengan demandas específicas, específicamente con el tema del territorio, porque además por el tema, el mismo territorio te genera ciertas condiciones de los pueblos indígenas que son casi seminómadas. Entonces, eso incluso lo tienen que hablar, ¿no? O sea, tener tierras específicas solamente para ellos. Son varias cosas, ¿no? Y puedo estar horas con esto, pero creo que el hecho de que ya participen dentro de la política formal es el primer gran paso que hay, ¿no? Algo que, por ejemplo, en Chile ahorita no pasa. Después, teniendo en cuenta el estallido que han tenido, o sea, tenemos una mujer como Elisa Loncón, que es una mujer espectacular mapuche, pero que no ha podido ni siquiera romper con eso. Ella ni siquiera en este momento puede entrar ahí. Entonces, son cosas que hay que empezar a mediar desde las otras realidades. Y teniendo en cuenta que Bolivia es un país chico, aquí sí se puede de manera mucho más fácil, creo. Ya leen brevemente, pero ahorita lanzo esta piedrita más, de que justamente uno de los discursos de Bolsonaro era de que los indígenas simplemente necesitaban economía. Ese era su discurso de Bolsonaro, pero era un modo de justificar justamente el ingreso de esas empresas a las reservas, que en la legislación brasilera son reservas especiales solamente para indígenas, ¿no? No sé cómo tú ves ese discurso. Yo coincido con esa idea. Lo que necesita el indígena, que no me gusta el término, es recursos.
y ver la forma de generar sus propios recursos. Nada de bonos, nada de limosna, nada de eso. Sino ver la forma de que ellos generen sus propios recursos. La única forma. No genera. Vean el mundo colla. El mundo colla está en Japón, Estados Unidos, Alemania, Argentina, Brasil y no sé cuántos países de Europa. Eso es lo que se necesita, ¿verdad? No se necesita limosnas sociales. El señor Franz nos decía, no ataquemos a Bolivia con sin fundamentos. 200.000 hectáreas anuales de bosque deforestado. Pasamos en los últimos 5 años de importar 15 mil toneladas de mercurio a 200.000 anuales. ¿Dónde? Minería del oro. Siguiente, 20 empresas chinas explotan el oro en Bolivia, en el norte de La Paz. Principal mercado Perú, ¿legal o ilegal? Ilegal. Fuentes Víctor Pinto, el que ha hecho una investigación de por lo menos 2 años sobre este tipo de minería. ¿Se dan cuenta? No es sin fundamentos, son cosas reales, técnicamente reales. Fundación Solón, el 2018, nos muestra los niveles de explotación laboral que ellos han creado en las carreteras o en las construcciones del Chapare, territorio del señor Evo Morales, y muestra más horas de trabajo, poco salario, no había alimentación y todo ello. Hoy, que no hay ninguna institución que esté develando qué está pasando con la minería del norte de La Paz, ¿qué está pasando con los pueblos indígenas? ¿Qué sabemos de ellos? El señor Díaz Astete, el 2010, nos dijo algo bien concreto. Lecos y Mosetens, 2010, no pasan de 5 familias. No pasan de 5 familias en proceso de extinción. ¿Se dan cuenta? Y entonces, ¿qué está pasando con comunidades indígenas como los Arawak, los Eseja, Joaquinianos? ¿Seguirán existiendo? Es una gran pregunta. Y los debates que siempre tuvo Mauricio Rajatabla, que el censo defina de manera honesta, ¿existen o no existen? No por listas nada más. El mismo señor Astete nos dice que muchos migrantes del área altiplánica se han ido al territorio Mosetén y Leco y ellos mismos se hacen pasar por Mosetén y Leco, pero no lo son. Entonces hablemos de grados de honestidad y dejemos de culpar. Aquí no se trata de culpar, sino de buscar soluciones concretas. No veo soluciones concretas, veo niveles de explotación y abuso desde las empresas privadas amparadas por el actual gobierno en el caso de Bolivia. Sí, sería, caballero. Bueno, para cerrar este tema, solo esperemos que por lo menos la visibilización de este tema que ahora ha estallado permita que algo cambie, porque han sido casi 4 años de absoluta invisibilización y ahorita estamos viendo pues los efectos. Ahora, pasemos a Perú. Por favor, algunos comentarios al respecto de los que está lo que está pasando en la correlación de fuerzas en la disputa de los movimientos sociales allá. Empezamos contigo, Natalia. Hay que entender como 3 cosas que creo que están pasando uno, ¿no? Uno tiene que ser Dina Boluarte como sujeto que pide que se adelanten las elecciones un poco a raíz de las semanas, que ultras semanas que estamos viendo, los muertos, las masacres, etcétera, etcétera. Otro es el Congreso, el papel que está jugando el Congreso, porque tiene un papel muy importante, y otro que es la calle misma, ¿no? En la calle la situación no ha cambiado mucho, ¿no? Vemos que todavía hay una fuerte movilización, vemos que la gente está intentando cercar Lima ya de manera mucho más fuerte cada vez. Sin embargo, lo que sí me preocupa es que justamente, como ya lo habíamos mencionado otra vez, tenemos el desbloqueo de carreteras por parte de los militares. Hasta ahora no hay denuncias, más allá de que de un par de aporreos, pero sí puede volverse mucho más grave porque la gente está saliendo de manera mucho más contundente, ¿no? Después, Dina Boluarte, que solamente dice un par de cosas, pero creo que lo dice en un sentido de tratar de desmovilizar a la gente. Por eso ella dice, llamamos a elecciones, llamamos a la paz. Está tratando de desmovilizar a la gente para que justamente el ejército vaya y limpie como quiera, ¿no? Y otro es el Congreso. El Congreso creo que es lo más interesante y lo más importante que tenemos que hablar ahora. Sobre todo porque, claro, el viernes se había intentado debatir el tema. Hoy día, hace un par de horas, dijeron que están abiertos al debate. Ni siquiera es que ya se está considerando lo que vendría a ser las elecciones en diciembre. Se está considerando debatir sobre abrir las elecciones. Entonces, todavía estamos en pasos muy atrás en este sentido, ¿no? Porque, lo hablan algunos congresistas, primero hay que generar candados antes de llegar a las elecciones, ¿no? Candados constitucionales, parlamentarios. Por lo tanto, intentar llegar con una asamblea constituyente hasta diciembre lo veo totalmente imposible porque creo que los candados van a evitar eso. Incluso todavía se está hablando de que siga en abril, porque técnicamente no se puede, porque hay que generar cierto tipo de jurisprudencia, etcétera, ¿no? Por lo tanto, vemos que la cosa en
hay dos salidas, ¿no? Unos dicen, los parlamentos dicen, la salida política está que sean en diciembre. La salida legal no. Y ya hemos visto, como lo hemos hablado en algún momento, la salida legal son las leyes de Fujimori, que se han encargado justamente de establecer cierto tipo de cosas para evitar que haya elecciones o reformas muy profundas en este sentido, ¿no? Por lo tanto, ojalá debatan sobre el debate pronto, porque esto se está grabando. Eso no más. Mauricio, no sé si viste que salió el domingo una encuesta en Perú que decía que más del 90%+ de los peruanos rechazan su congreso y más del 75% quiere que cierre su congreso, usualmente la figura emblemática de la democracia. ¿Cómo ves? Es que estos últimos años el congreso ha sido una traba y ha demostrado muchas cosas muy malas. A ver, se sacaron a presidentes que no tenían mucha legitimidad, pero que habían sido sumamente corruptos. Pero aún así, el pueblo llegó a defender a corruptos, ¿no? Defendió a Vizcarra. Estoy casi seguro que Vizcarra, no a PPK, sino a Vizcarra, que tenía acusaciones muy fuertes. Defiende a Pedro Castillo, que tampoco es que fue un gran presidente y que hizo cosas geniales y que todo el mundo lo amaba, porque tampoco es tan cierto, ¿no? Yo creo que por eso la clave para la solución a largo plazo es una asamblea constituyente. El problema es que no puede haber una asamblea constituyente llamado por la actual presidenta con el actual Congreso. No tienen legitimidad. Y yo creo que tienen que apurar las elecciones. No sé qué pasaría si renuncia Dina, no sé quién asume. Pero asumo que asume quien preside el Congreso, que no va a tener legitimidad, va a seguir el conflicto, va a renunciar. Seguimos. Solo como un dato curioso. La reforma constituyente del 2009 acá en Bolivia no cumplió exactamente todos los pasos, pero nadie dijo nada, porque era un momento histórico, era una necesidad institucional de... Y el asesino de Sánchez Berzaín anda diciendo la constitución no es válida porque no cumplió tal requisito y tal requisito, pero es que hay momentos históricos donde tiene que haber una salida más allá de... No más allá de la legalidad, pero sí más allá de esos candados de los que habla Natalia. Canela, si se va a elecciones pronto, hay ya el riesgo y ya se empieza a hablar de que porque los fujimoristas están apoyando mucho que se vayan nuevas elecciones, porque posiblemente puedan remontar y ganar la extrema derecha, aprovecharse la situación. Y por otro lado, parece que la presidenta Dina quiere sí constituyente, pero dentro del parlamento, no con el pueblo. ¿Cómo ves? Yo en esto estoy de acuerdo con Mauricio, ¿no? O sea, hay momentos en los que sin pasar la línea de la legalidad hay que sobrepasar la institucionalidad que te puede retrasar en algunas medidas históricas, ¿no? A mí me hace mucho recuerdo lo que está pasando en Perú, a lo que nos pasó aquí en 2019-2020, ¿no? Las movilizaciones sociales del 2019-2020 justamente aquí en Bolivia pedían que renuncie Áñez y elecciones ya. Incluso teníamos un debate interno de si renuncia, no hay elecciones, entonces no podemos. Pero claro, lo que pasa es que Áñez y su gobierno estaban buscando mantener el poder de manera ilegítima y cuando asume inconstitucionalmente como presidente, dice, va a haber elecciones en marzo. Luego dice, no, mentira, va a haber en mayo. No, mentira, va a haber en agosto. Al final fue pateando el tema hasta octubre, pero realmente fue la presión social la que, en agosto, sobre todo con las grandes movilizaciones que hubo aquí en Bolivia en agosto del 2020, los bloqueos, etcétera, que la arrinconaron y tuvieron que llamar a elecciones para octubre. ¿No? Creo que está pasando lo mismo en este momento en Perú. El problema es que, ¿para quién está deteniendo el poder Dina Boluarte? No, yo creo que esa es una de las preguntas. Evidentemente, ahorita pareciera que el fujimorismo, de manera muy oportunista, de hecho, está pensando en su elección, en su campaña hacia adelante, y sin embargo, también están apoyando el gobierno de Dina Boluarte a través de la parte institucional, o sea, ya en puestos de gobierno, con ministerios, con jefaturas, con cargos medios, muy parecido a lo que hizo evidentemente Camacho, Mesa, Tutu, etcétera, en el gobierno de Áñez, ¿no? Metidos en el gobierno, operando desde allí para pasar lo que les interesa, pues, ¿no? O sea, proteger sus intereses, proteger sus privilegios, etcétera, etcétera, ¿no? En ese sentido también, la discusión que planteaba ya el anterior programa de Mauri, eso de que evidentemente si,
¿vale la pena pensar en una constitución, en una asamblea constituyente llamada por el Congreso peruano? En este momento, el 80% de las y los peruanos, según una encuesta del fin de semana también, dicen queremos que haya una nueva constitución. Estamos de acuerdo con eso. 70% dice queremos que haya una asamblea constituyente. Ahora, ¿quién va a convocar a esta asamblea constituyente? ¿Ese Congreso ilegítimo? ¿Ese Congreso que está operando también en el gobierno de Dina Boluarte, de manera, el gobierno inconstitucional de Dina Boluarte? ¿Ese Congreso que va en contra de los intereses de la gente movilizada, que les dice verduleros, les dice, ay, estos campesinos? Ese es el Congreso que va a llamar. Entonces, hay que buscar alguna forma de que haya no solamente la legitimidad de la Asamblea Constituyente, sino que responda al pueblo movilizado en este caso, ¿no? Y Alen, te voy a pedir brevemente, máximo 2 minutitos, por favor. Hay muchas cosas. Mira, voy a ir por la parte más tierna. Es interesante su proceso de maduración y fue realmente veloz. Se puede analizar de otros puntos de vista. No voy a utilizar nombres por algunos temas que no incomode a nadie. No se está cansando el movimiento. Entran y salen. Se van a las zonas periféricas y vuelven al centro urbano. Es una lógica muy interesante que se utilizó sin usar términos toscos. En el mayo francés, en el 68 en Francia, muy interesante. De las ciudades salen a sus comunidades y vienen otras camadas de renovación. Eso es muy interesante. Los que han leído mucho de política de izquierda 60, 80, van a entender cuál es la lógica de organización que están teniendo. Siguiente, me parece muy importante el valor cultural de la música, que está influyendo mucho en el proceso político del Perú. Yarita Lisset, que más allá de que haya donado o prestado su movilidad, hay muchos grupos musicales que están haciendo canciones y cánticos en homenaje a la actual coyuntura política y son motores políticos que los están incentivando. Me parece muy importante. En las plazas universitarias, por lo menos en las redes sociales, muestran cómo la canción ícono de este momento es Flor de Retama, una canción ícono de los movimientos políticos en los 80. Y sabemos bien qué pasó en los 80 en el Perú. Me parece muy interesante, es un proceso de maduración excelente. Qué pena que esté en Bolivia y no en Perú. Fantástico ahorita Perú, está cuestionando toda la democracia de Latinoamérica. Aquí pasaba con Maroyu, por cierto. También. Sí. Bueno, muchas gracias a todos los irreverentes, muchas gracias a ustedes y nos vemos mañana aquí en Avellala. Muy buenas noches.